En un minuto vamos a dar comienzo con el terminal de este día. Un saludo, buenos días Marisol, buenos días Leti. Buenos días María Morales. Buenos días, Liz. Buenos días, Zulma Hernández. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima en el Valle de San Fernando. Santa Rosa está cumpliendo 95 años en este tiempo, en este año, así que estamos de manteles largos. Y bueno, pues estamos en este día que empezaremos la novena al Espíritu Santo por la fiesta de Pentecostés. Dice la palabra de Dios que durante 40 días Jesús estuvo presente con sus discípulos y a los 40 días Él subió al cielo. Es un símbolo de recordar a los 40 que en la Biblia representa un tiempo de preparación. Jesús preparó a sus discípulos para esta ascensión. Y de ahí son 10 días para llegar a la fiesta de Pentecostés. Ayer no se empieza la novena propiamente, hoy empieza la novena. Es la primer novena que aparece en la historia de la cristiandad. Después de Jesús resucitado, esta es la primer novena que se hace para pedir algo. Y se pide lo más grande, el don del Espíritu Santo. Así que mis hermanos, pues vamos a disponernos a hacer esta novena. Esta vitamina, ahora habíamos hablado de la oración, que es la vitamina que nos nutre, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de oraciones, sin lugar a dudas. No nomás es una sola manera. Está la oración pensada, solamente en el pensamiento, sin decir palabras, que prácticamente puede estar conectada con la oración meditada, porque requiere el proceso mental para poder estar en comunicación con Dios, lógicamente. La mente tiene que conectar con el corazón. Está la oración rezada, que es la que a veces se hace con la boca, ¿va? Y esa rezada especialmente porque se repite. Y para eso se necesitan algunas oraciones ya escritas y solamente las rezamos. Está la oración hablada, que es dejamos algo espontáneo para que el Espíritu sea quien nos ayude a comunicarnos con Dios. Esa es la oración rezada. Está la oración contemplativa, que es el solamente contemplar sin palabras, sin pensamientos, solamente estar ahí con Dios. Y está la oración bíblica, que es la oración con la palabra de Dios. Está la oración con imágenes. Algunos utilizan imágenes y empiezan a orar con la imagen. Bueno, son diferentes tipos de oraciones que a lo mejor pudiéramos utilizar, que se pudieran vivir. Y dentro de las oraciones está esta oración que es la novena. Y les digo, es una tradición que empezó desde la novena con Pentecostés, junto con María, dice la palabra de Dios, estaban reunidos los discípulos junto con la madre, con María, la madre de Jesús. Por eso es la novena más importante. Y las novenas, digo, conocemos muchos tipos de novenas. Hay dedicadas a Jesús, dedicadas a María,
dedicadas a algún santo. Entonces, yo creo que ahí podemos encontrar esta diversidad de novenas. Es durante 9 días exponer delante de Dios una necesidad y orar durante esos 9 días. Sabemos que no es varita mágica, que Dios no lo podemos manipular como manipulamos a veces algunas otras cosas. Dios no lo podemos manipular, podemos pedirle y Él va a responder de acuerdo a su voluntad. Pero nosotros exponemos, es como a un padre, a una madre que va al hijo y le dice: mamá, papá, quiero esto. El papá, si se lo da o no se lo da, no significa que sea bueno o malo. El papá sabe lo que debe dar a sus hijos. Dicen que a los hijos no debemos darle todos. No debemos darle todo lo que quieren. Porque si le damos todo lo que ellos quieren, estamos haciendo un mal en vez de hacerle un bien. A los hijos también hay que aprender a decirle: no, no se puede. No quiero. No lo necesitas. A veces nos falta esta capacidad de poder tener autoridad sobre los hijos. Digo, no es autoritarismo, que es un extremo, pero tampoco ser tan laxos que dejemos que ellos hagan lo que ellos quieran. Los hijos también tenemos que educarlos, y por eso Dios es un padre por excelencia, porque no nos da todo lo que queremos. Si Dios nos diera todo lo que queremos, yo creo que este mundo estaría de cabeza. Pero Dios nos da lo que necesitamos. Y a veces si nos niega algo, es por algo que puede ser mejor para nosotros o puede ayudarnos a nuestra salvación. Por eso vamos a empezar en este día esta novena dedicada al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la fuerza de lo alto. El Espíritu Santo, que les digo, ya lo recibimos en el bautismo. Ya se confirmó en la confirmación, pero necesitamos de este Espíritu. Nuestra vida está compuesta pues de cuerpo y de alma y están estrechamente unidos, que nada puede separarlos. De hecho, algunos teólogos se atreven a decir que cuando morimos, muere el cuerpo y el alma, y que si ascendemos es porque va a ascender el cuerpo y el alma juntos. Digo, es todo un misterio la muerte. Yo creo que es un misterio, uno de los misterios más grandes que tenemos, porque realmente no sabemos ni cómo es. Nos damos una idea, seguimos lo que el Señor nos dice en la palabra de Dios, pero no tenemos ciencia cierta. Y por eso solamente tenemos que confiar en Dios. Y necesitamos el Espíritu para que el Espíritu transforme nuestras realidades. El Espíritu de fuerza, de vitalidad, de nueva vida. El Espíritu que nos conduzca una vez más a Jesús, a Dios. El Espíritu que es el encargado de santificar el mundo entero, que renueve esta faz de la tierra. Vamos a disponernos pues en este día a poder hacer esta novena. Igual mañana pues no hago lo de las vitaminas, pero mañana quisiera solamente hacer lo de la novena. Y así el domingo también, que tampoco hay vitaminas, a lo mejor el poder hacer la novena. Digo, no hay vitaminas en este espacio, ¿verdad? Porque la vitamina, ustedes tienen acceso a la oración, la pueden accesar en, no solamente aquí, ¿verdad? En cualquier otro lugar, en cualquier otro momento. Pero este espacio que llamamos vitaminas para el alma. Así que, mis hermanos, vamos a disponernos en este viernes 22 de mayo, día de Santa Rita de Casia. Santa Rita, que es una de mis santas favoritas, ¿verdad? Se podría decir. Santa Rita, que es patrona de las causas imposibles. Hay pocos santos que se les atribuye este título o este honor de ser patronos de causas imposibles o causas difíciles. En este caso, Santa Rita recibe este título. Santa Rita, que fue una laica, una mujer casada, una mujer con hijos, y que ya enviudando, ella pudo ayudar a su esposo a conocer la fe, a abrazar la fe, a poder
pues cambiar y convertir su vida. Ella enviuda y entra a una congregación de vida contemplativa, y allí Dios le regala el don de una llaga en la frente, una espina de su corona, que le hace una llaga. Y bueno, se cuentan estas historias de Santa Rita, que bueno, que al final esa llaga se convirtió en un pedazo de una piedra. Creo que Santa Rita de Casia también, creo que su cuerpo no sufrió corrupción. Así que pidamos a Santa Rita, que es patrona de las causas imposibles, pues que nos libere de esta situación, de esta pandemia, que parece imposible, pero para Dios y con la intercesión de santos tan, tan grandes, pueda hacer que esta situación pues pronto termine, proteja a aquellos que más se exponen, sane a los que están enfermos y ayude a todos. En este día de Santa Rita, pues vamos a pedir y encomendar también a todas las Ritas, todas las personas que se llamen Ritas o Rito, creo que también existe el nombre de Rito. Y bueno, pues a lo mejor alguien más está cumpliendo años en este día, pues también felicidades en este día de Santa Rita, que Santa Rita también los ayude y los proteja. Y bueno, pues vamos a disponernos para hacer nuestra novena al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Bendito sea Dios. Bendito sea, Señor, Dios de ternura y amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer un acto de contrición. Dios mío, Dios de amor y de verdad, autor de la santificación de nuestras almas, postrado humildemente ante vuestra soberana majestad, detesto en la amargura de mi corazón todos mis pecados, como ofensas hechas a ti, digno de ser amado sobre todas las cosas, oh bondad infinita, que jamás te hubiera ofendido. Perdóname, Señor, Dios de gracia y de misericordia, perdóname mis continuas infidelidades, el no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena, después que tantas veces tu misericordia y gracia me han solicitado, reprendido, amenazado e inspirado amorosamente. Me pesa, me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna ceguera con que he resistido incesantemente a tus dulces y divinos llamamientos. Mas propongo firmemente con tu auxilio de no ser ya rebelde a ti, de seguir en adelante tus tiernas inspiraciones con suma docilidad. A este fin alumbra, oh fuente de luz, mi entendimiento, fortalece mi voluntad, purifica mi corazón, arregla todos mis pensamientos y deseos y afectos, y hacerme digno de gustar los frutos bienaventurados de tus dones, que tus dones producen en las almas que te poseen. Concédeme la gracia que te pido en esta novena, si han de ser para mayor gloria tuya, y para que yo te vea, te ame, te alabe sin fin en tu gloria. Amén. Vamos a hacer el himno, la invocación al Espíritu Santo. Quisiera que cerraran sus ojos y que siguieran en su pensamiento este himno e invocación al Espíritu Santo. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y del cielo envía de tu luz un rayo. Ven, Padre de los pobres, ven de dones franco, ven de corazones lúcido reparo. Ven, Consolador, dulce y soberano, huésped de las almas, suave regalo.
En los contratiempos descanso al trabajo, templanza en lo ardiente, consuelo en el llanto. Santísima luz de todo cristiano, lo íntimo del pecho llena de amor casto. En el hombre y la mujer nada se halla sin tu amparo, y nada haber puede sin ti puro y santo. Con tus aguas puras lava lo manchado, riega lo que es seco, pon lo enfermo sano. Al corazón duro doblegue tu mano y ablande las almas que manchó el pecado. Vuelve al buen camino al extraviado y al helado enciende tu fuego santo. Concede a tus fieles que en ti confiamos que tus altos dones sacro setenario. Aumento en virtudes haz que merezcamos del eterno gozo y feliz descanso. Amén. Este es un himno que se hace propiamente el domingo de Pentecostés, un himno donde se invoca al Espíritu Santo, donde se pide, ven a nuestras almas, del cielo envía un rayo de tu luz. El Espíritu Santo, lógicamente, que está en todas partes, pero de una manera especial es como decir que enviar un rayo de tu luz, es porque vivimos a veces en esa oscuridad que necesitamos la luz del Espíritu Santo para iluminar. Me gusta esta parte donde dice, ven Padre de los pobres, ven de dones franco, dador de los dones, de los corazones, un lúcido reparo. La pobreza, yo creo que todos la sufrimos, pobreza del alma, que es peor que la pobreza económica. La pobreza económica hasta cierto punto pareciera que solamente comemos un pan y ya nos satisfacemos. Pero a veces la pobreza del alma es mucho más difícil y por eso llamar al Espíritu Santo como Padre de los pobres, porque Él va a dar aquello necesario para nuestras vidas. Aquel que da los dones, aquel que da los corazones, un reparo, una paz, una tranquilidad. Y al Espíritu Santo se reconoce como este que nos va a consolar, que nos va a sostener, que va a ser el huésped. Me encanta esto cuando dice, dulce huésped del alma, suave regalo. El Espíritu Santo tiene estas cualidades de tener, pues de ser el dulce huésped del alma. Bueno, yo creo que durante estos días vamos a desarrollar los otros párrafos de esta invocación al Espíritu Santo. El primer día hacemos la oración. Oh Espíritu Santo, fuente viva de divinas aguas, que en la creación del mundo santificaste las inmensas aguas que rodeaban al mundo y las aguas del Jordán en el bautismo de Jesucristo, Señor nuestro. Yo te suplico que seas en mi espíritu tan árido y seco la sagrada fuente de aguas vivas, que jamás se agote y salte hasta la vida eterna. Y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria tuya y bien de mi alma. Amén. Quiero que en este momento, pues cada quien, vamos a hacer un momento de silencio para ofrecer cuál es la intención de esta novena al Espíritu Santo.
Vamos a rezar tres Padres Nuestros y tres Aves Marías en honor de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Oh Espíritu Santo, divinísimo, consolador de mi alma, fuego y luz celestial, ardor de los corazones humanos, si es para gloria de tu majestad que yo consiga lo que deseo y pido en este día, dígnate concedérmelo benignamente, y si no, dirige mi petición dándome las gracias que ha de ser para mayor gloria tuya y bien de la salvación de mi alma. Amén. Antífona. No los dejaré huérfanos, aleluya. Voy y vengo a ustedes, aleluya. Se alegra tu corazón, aleluya, aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, y serán creados y renovados la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, danos el sentir rectamente con este mismo Espíritu y gozar siempre de su consolación. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la lectura del día de hoy. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una de las muestras del recibimiento del Espíritu Santo es la conversión de nuestras almas. Por eso es bueno pedir al Espíritu Santo para que siga transformando nuestro cuerpo, nuestras vidas, nuestras almas, para que podamos ser mejores, para que podamos tener esta capacidad de mirar el mundo de manera diferente, para afrontar situaciones difíciles. Por eso el Espíritu Santo
es el que nos da, que dice, y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. El Espíritu Santo se lo da todo, se da a todos, ¿verdad? Pero especialmente a aquellos a quienes más tratan de seguir y de obedecer a Dios, pues se da con mayor plenitud, sin lugar a dudas. Porque es, no porque no quiera Dios estar con los que no lo llaman o no están, no obedecen. Él quiere estar, pero como uno está abierto y dispuesto a recibirlo, pues se da con mayor entrega. Bueno, pues vamos a hacer unas preces. Yo creo que ya ofrecieron por lo de esta novena. Y ojalá mantengan esa intención durante la novena o alguna necesidad diferente hace. A lo mejor el Espíritu, pues hay una intención que luego responde, pues bueno, pues nos da la capacidad, a lo mejor la oportunidad de poder pedir algo más. Jesús dijo a sus discípulos, nadie les quitará su alegría. Confiando en su palabra, le decimos, Señor, manténnos firmes en el amor, para que perseveremos en la práctica del bien. Señor, manténnos firmes en el amor, para que sepamos ser amables y llevar esperanza a los que nos rodean. Señor, manténnos firmes en el amor, para que emprendamos con ilusión nuestras tareas en este día. Señor, manténnos firmes en el amor, para que sepamos sostener a los que pasan por los momentos de dificultad. Señor, manténnos firmes en el amor. Pues seguimos pidiendo por aquellos que nos han pedido oraciones, por aquellos que se han encomendado nuestras oraciones, por aquellos que están pasando un momento difícil en este día, que el Señor sea su fortaleza y se derrame el Espíritu Santo sobre ellos para que sea la fuerza que viene de lo alto y los ayude a seguir adelante. Roguemos al Señor. Señor, manténnos firmes en el amor. Pues confiando en este Dios que nos ama, por la intercesión de Santa Rita, vamos a ofrecer una vez más estas necesidades que ustedes han expuesto en esta novena, o a lo mejor alguna otra necesidad que tengan, con esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestras súplicas y haz que el efecto santificador que prometió tu palabra se cumpla en todas partes por la predicación evangélica y que conforme a lo que anunció, el testimonio de tu verdad lleve a plenitud nuestra adopción filial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a escuchar esta reflexión. Yo creo que a veces la vida, pues tiene esta dinámica de parecer un juego, digo, no un juego en el sentido como algo vano, sino que en un juego serio, donde a veces nos jugamos la vida, en un juego donde, pues, a veces si jugamos bien, ganamos, si jugamos mal, perdemos. La vida es hasta cierto punto una aventura, también podríamos decir. Tiene esta capacidad la vida de que nosotros podemos adquirir algo o perder algo, ¿verdad? La vida siempre nos trae en esta, como se dice a veces, la vida es como la ruleta, la vida es como una ruleta de la suerte. A veces lo vemos así, ¿verdad? Y no, digo, tampoco quiero decir que todo depende de la suerte, porque nosotros no creemos en la suerte, creemos en Dios, en su providencia. Pero la ruleta, la suerte, en el sentido que a veces ganamos y a veces perdemos. La vida es como un, pues sí, podríamos decir, lo que nos jugamos, ¿qué es lo que nos jugamos en la vida? Bueno, escuchemos esta reflexión, se llama El Juego de la Vida.
Dice, imagina a la vida como un juego en el cual tú te encuentras haciendo malabares con cinco pelotas en el aire. Las nombras: trabajo, familia, salud, amigos y espíritu. Son las cinco pelotas con las que haces malabares y las mantienes todas en el aire. Tú entiendes que la pelota del trabajo es de hule, que si la dejas caer, regresa a ti. Pero las otras cuatro pelotas, familia, salud, amigos y espíritu, son de cristal. Si dejas caer alguna de ellas, esta será irremediablemente marcada, maltratada, cuarteada, dañada o hasta rota, y jamás volverá a ser lo mismo. Debes entender esto y lograr un balance en tu vida. ¿Cómo? No te menosprecies comparándote con otros. Todos somos diferentes y cada uno tiene algo especial. No traces tus metas y objetivos basado en lo que resulta importante para la demás gente. Solo tú sabes qué es lo mejor para ti. No des por olvidadas las cosas que se encuentran cerca de tu corazón. Aférrate a ellas como a la vida, porque sin ellas la vida carece de significado. No dejes que tu vida se te resbale de los dedos viviendo en el pasado o para el futuro. Vive tu vida un día a la vez y vivirás todos los días de tu vida. No te des por vencido cuando aún tengas algo que dar. Nada se da por terminado hasta el momento en que dejas de intentarlo. Que no te dé miedo admitir que eres menos que perfecto, pues esta es la frágil línea que nos mantiene unidos a los demás. No tengas miedo de enfrentar los riesgos. Es tomando estas oportunidades que aprendemos a ser valientes. La manera más rápida de recibir amor es darlo. La manera más rápida de perderlo es apretarlo a nosotros demasiado. Y la mejor manera de mantenerlo es darle alas. No pases por la vida tan rápido que no solamente olvides de dónde vienes, sino también a dónde vas. Nunca olvides que la necesidad emocional más grande de una persona es sentirse apreciado. No tengas miedo de aprender. El conocimiento es liviano, es un tesoro que siempre cargarás fácilmente. No uses el tiempo ni las palabras sin cuidado. Ninguna de las dos es remediable. La vida no es una carrera, es una jornada para saborear cada paso del camino. Qué hermosa reflexión. Yo creo que ciertamente si tenemos estas cinco pelotas y hacemos malabares en el juego de la vida, dice que la pelota del trabajo es como un hule, se va y regresa, ¿verdad? Y a veces yo creo que nos ha pasado que siempre va a haber algo que hacer, siempre va a haber un trabajo, ¿va? A lo mejor, digo, está muerta en alguna situación donde parece que se carece de eso, ¿va? Pero si le buscamos, encontramos maneras de trabajar, si no por nuestra propia cuenta. Pero también cruzarnos de brazos y pensar que todo lo va a venir de Dios, así, sin hacer nuestro esfuerzo. Digo, todo viene de Dios, pero sin nuestro esfuerzo, pues no va a venir, ¿va? Entonces, y es como un hule, se va y regresa, pero las otras cuatro pelotas, la familia, la salud, los amigos y el espíritu, son de cristal. Si se caen, pues sabemos que irremediablemente quedarán marcados, se maltratarán, se cuartearán, se dañarán o se romperán. Yo creo que esas cuatro pelotas, si no cuidamos nuestra familia, si no cuidamos nuestra salud, si no cuidamos a los amigos y si no cuidamos el espíritu, a veces podemos hasta romper estas
cuatro pelotas en la vida. Hay que tener cuidado cómo trabajamos con la familia, cómo jugamos o trabajamos con la salud, cómo jugamos y trabajamos con los amigos y cómo trabajamos con nuestro espíritu. Necesitamos mantener estas cuatro pelotas sin dejarlas caer. Lógicamente, en algún momento van a caer por algunas circunstancias, pero que no sea por nuestro descuido o por nuestro error o por nuestra negligencia. Debemos de entender, dice, que la vida tiene que lograr un balance, y es cierto, necesitamos un balance en la vida. Y una de las cosas dice, no te menosprecies comparándote con los demás. Porque a veces nos comparamos y nos sentimos menos, pero ¿por qué tenemos que sentirnos menos si todos somos diferentes y cada uno tiene algo especial? No te menosprecies, no te compares, no veas lo que tienen los demás. Porque eso está haciendo que tu espíritu pues también se baje. No traces tus metas y objetivos basado en lo que resulte importante para los demás. A veces pensamos, decir, bueno, voy a hacer esto, pero bueno, si los demás quieren. ¿Tú lo quieres? A veces digo, bueno, pensar en lo que los demás también es importante para ellos, pero piensa también qué es lo importante para ti. No solamente trates de satisfacer y de complacer a los demás, porque nunca lo vas a complacer. No vas a complacer a todos. Así que mejor piensa qué será lo importante y lo mejor para ti. Que va, lógicamente, tiene que repercutir en los demás, ¿verdad? Tampoco es sentido egoísta. Dice, no des por olvidado las cosas que se encuentran cerca de tu corazón. Aférrate a ellas como a la vida. Las cosas que están cerca de tu corazón, aférrate a ellas, porque sin ellas carece de algo significado la vida. No dejes que tu vida se te resbale pensando en el pasado o viendo el futuro, ¿verdad? Porque a veces yo creo que, como dicen, se tiene que vivir un día a la vez. Y así uno va a vivir todos los días de nuestra vida. A veces vivimos solamente pensando en el pasado, lo que fue, lo que ya no vendrá, o a veces sí vivimos viendo el futuro, pero no disfrutamos el presente. No te des por vencido cuando aún tengas algo que dar. Yo creo que hasta el último momento, así como dicen, no dejes de intentarlo, siempre hay que intentar algo. Dice, no te dé miedo a admitir que no eres perfecto. Tenemos que reconocer que no somos perfectos, que no todo nos va a salir bien. Digo, a lo mejor y a veces tenemos ese complejo de perfeccionistas que nos desgastamos la vida por pensar y querer todo perfecto, pero no se puede. No tengas miedo a enfrentar riesgos, porque la vida es eso. Tomar oportunidades, afrontar nuevas realidades, arriesgar siempre. La manera más rápida de recibir amor es darlo. La manera más rápida de perderlo es apretarlo demasiado y poseerlo. Y la mejor manera de mantenerlo es dejarlo libre, que tenga alas. Porque a veces yo creo que el amor lo queremos acapararlo, queremos ahogarlo y al final lo matamos. Dice, no pases por la vida tan rápido que no solamente olvides de dónde vienes, sino también a dónde vas. A veces la vida nos olvidamos de dónde venimos, a dónde vamos. Y a veces porque nos perdemos. Hace rato decía, no mirar en el pasado, en el futuro. Yo creo que a veces tener conciencia de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, eso nos va a dar dirección también. Nunca olvides que la necesidad emocional más grande es una persona de sentirse apreciado. Por eso, ámate a ti mismo. Ama a los demás, dice Jesús. Ama a los demás como a ti mismo, no en vez de ti mismo. Ámate. Acéptate. No tengas miedo de aprender. De veras que a veces yo creo que nos detenemos en el conocimiento. Estudia, lee, agarra un libro. Busca un libro, léelo, llena tu vida de conocimiento, lee el periódico, haz algo que te vaya llenando de conocimiento, no te quedes en la ignorancia.
Dice, no uses el tiempo ni en las palabras sin cuidado, porque ninguna de ellas dos es remediable. Samuel, el tiempo pasa y ya no vuelve. Las palabras también se dicen y ya no te las puedes tragar otra vez. Si ya las dijiste, ya las dijiste, dañaste. Pide perdón, pero usa con cuidado el tiempo y las palabras. Dice, y la vida no es una carrera, no significa estar corriendo de un lado para otro. Hay que saborear cada paso del camino. La vida es una jornada. Pues pidamos al Señor, especialmente al Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos dé la gracia de poder entender este juego de la vida, donde tenemos pues en juego nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestros amigos, nuestra familia, nuestro espíritu. Tenemos en juego a veces hasta el trabajo, ¿va? Que el Señor nos ayude para poder vivir esto en plenitud, bajo la guía de su Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Que tengan un gran día. Recuerden, estamos haciendo la novena, estamos pura novena, la novena de San Eugenio. Pueden venir a recoger. Tenemos muchos. Digo, si se acaban ahí, vamos a sacar más. Pase a recoger su folleto y al rato, pues antes de la misa se hace en español y después de la misa se hace en inglés. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día.